llevo 2 años bailando. Esta es mi tercera presentación que hago y sí me gusta bailar demasiado y me gusta hacerlo. Puedo ser yo misma, puedo liberarme, sacar todo. Ser yo misma aquí en el baile. Pues vi los volantes, vi que había baile urbano y decidí venir y empecé como cualquiera. Lo que trabajamos en el taller, la profesora nos da distintas herramientas para también como que liberar un poco el cuerpo, ¿no? También trabajar nuestras emociones a través de la danza. Y ahora es muy interesante porque es mucho de improvisación y de cómo me siento ahora, ¿no? También me ha ayudado un poco como terapia porque me ha hecho sentir mejor e incluso tomar más conciencia de mi cuerpo, ¿no? Que no esperaba que existiera un espacio o una actividad así cerca de mi hogar. Y en lo personal creo que es una herramienta muy valiosa porque además de que te permite generar comunidad, también te da la posibilidad de conocerte más a ti. Es la primera vez que bailo y realmente he pasado una experiencia muy buena. Y siento que es algo bueno porque con lo de la cuarentena ha sido una parte muy estresante en mi vida, pero pues con eso realmente, se los juro, cambia la situación. Por parte de mi mamá, que me dijo, oye, ¿qué crees? Vi los pilares de San Juan, vi danza, no sé si te gustaría meterte. Le dije, sí, mamá, porque sabe que me gusta bailar. Y me dijo, ah, entonces fuimos a preguntar informes, me dieron los horarios y es como pude entrar. Les diría que es una experiencia muy buena en mi parte. Y pues sí, me gustaría que muchos se integraran y les ofrecería la oportunidad porque tenemos una oportunidad para bailar. Me encantaría seguir bailando, bueno, aprendiendo mejor la danza folclórica que es. Y ya, si es eso, pues me gustaría especializarme como en eso para que yo pudiera enseñarle a los demás lo que he aprendido en mí. De danza contemporánea me da un complemento para una embolia que tuve yo hace tiempo y me ha revitalizado y me ha dado energía para continuar con este tipo de actividades. El acercamiento a Pilares fue de que yo estoy en un proceso de prejubilación y dije, voy a ocupar mi tiempo libre en qué. Entonces sí, me enteré de los Pilares desde hace tiempo y dije, bueno, me llamó la atención, voy a ver. Y recorrí varios y creo que Ana Bolena satisfizo mis necesidades en ese aspecto de cubrir mi tiempo y aprender algo más en la vida. He invitado a vecinos, a familiares, a que asistan, ya que se aprenden muchas cosas, hay muchos artes, muchos oficios, y la verdad es un cambio que tenemos en la vida y creo que para bien, inclusive para poner negocios, para aprender algo más, huertos, dibujo,
diseño de modas, todos los talleres que se imparten ahí y todo gratuito. La verdad, muy satisfactorio con los pilares.